El matí de Catalunya Ràdio. Senyor Otamendi, molt bon dia, Gunon. Bon dia, Gunon. I enhorabona, perquè encara que hagin passat 7 anys des del tancament de Gonquerià, suposo que estan relativament satisfets per la sentència, no? Sí, sí, moltes gràcies. Pues estamos contentos porque la sentencia es absolutoria y porque además tiene contenidos muy importantes y toca fibras muy sensibles en la judicatura española y en la manera de proceder por parte de algunos jueces de instrucción y por parte de proceder de los instructores de la Guardia Civil, y toca fibras hasta ahora no tocadas en sentencias, pero tenemos la lógica preocupación de que la parte que ha perdido el juicio, que es la DNI de Justicia y la UBT, pero principalmente la Guardia Civil, que es lo que están detrás de estas acusaciones, recurrirán al Supremo, y entonces habrá que esperar a que el Supremo ratifique la sentencia de la sala, porque Gonquerià era, utilizando un símil muy culé, era algo más que un club, ¿no? Gonquerià era una manera de entender el país, era un esfuerzo por recuperar la lengua, la cultura, era un periódico plural, era decir, señores, se puede hacer país desde la pluralidad. Fer país en el sentit més ampli. Seguir les doctrines de ningú, perquè en aquest sentit també el jutge és molt clar, que no s'ha pogut demostrar directament o indirectament que vosaltres seguíssiu les consignes d'ETA. No, lo reconocieron los instructores de la Guardia Civil, los expertos en temas anti-ETA de la Guardia Civil, reconocieron que ellos en ningún momento en 7 años se tomaron el trabajo de leerse el diario y de ver la línea editorial del diario. Estaban trabajando sobre hipótesis que alguien les había contado, porque ellos reconocieron que no sabían euskera y por lo tanto no habían analizado nunca la línea editorial del diario. Entonces hay que hablar de resarcimiento personal, de resarcimiento colectivo al mundo del euskera, al mundo de la cultura, porque condenando, acusando a Gonquerià, se está acusando al mundo del euskera, al mundo del apoyo social del euskera. Nuestra estrategia va a ser ahora, vamos a seguir trabajando para ratificar la absolución en el Supremo y después hablaremos de cuestiones económicas, que hablaremos seguro. El matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. És un compromís diari amb vosaltres. Benvinguts a casa vostra. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.